la gente, soy Gamer Torpe. Aquí estamos con un nuevo vídeo del World of Warcraft. Seguimos aquí con Serenia. Vamos a subirlo un poquito de nivel. Pero antes se me había olvidado en el capítulo anterior poner las reliquias. Voy a subirla con reliquias, básicamente porque como quiero hacer todas las misiones de los sitios, me viene bien subir rápido de nivel. Las reliquias, para el que no lo sepa, son unos objetos que te permiten, te dan un bonus de experiencia. Por ejemplo, aquí tenemos el anillo, que cada vez que matas a un bicho, pues si cuando matas a un jabalí, por poner, ganas 5 puntos de experiencia, con esta reliquia ganas un 5% más, con esta un 10%, un 5% más, con esta un 10% más y así. O sea que subes muchísimo más rápido de nivel. Ahora lo que han hecho es que son como los juguetes o como las mascotas. Antes pues tenías que llevarlas en las bolsas o guardarlas en el banco, pero ahora simplemente le das clic derecho y crea la reliquia y ya te la puedes poner. También es muy cómodo esto porque así no tienes que estar cambiando de equipo. Lo único malo es que tienes que subirles de nivel algunas. Por ejemplo, estas que ponen nivel 60. Cuando llegue al nivel 60 o las subo de nivel o ya no me sirven de nada las reliquias. Vale, pues vamos a ponérnoslas. Oh, esto es otra cosa. Uy, qué conjuntadita, ¿no? Vamos a quitar lo de la cabeza, que me gusta que se lo vea el pelo. Interfaz, mostrar... Mostrar yelmo va a ser que no. Vale, pues lo habíamos dejado el otro día con el Teldrassil, la corona de Azeroth. Teníamos que venir aquí a enterarnos un poquito de la historia y a rellenar la ampolla para llevársela a la señora curandera extraña. Aparece de pronto a medida que te acercas, te saludo levemente con la cabeza. Caldorei, la sombra de los Caldorei. Mucho ha cambiado para nuestra gente desde la batalla del Monte Yal. Gial, nunca sé cómo se pronuncia. Nordrassil no es más que una sombra de lo que era. Su poder se usó para derrotar a Archimonde y hacer retroceder a la Legión Ardiente. La Legión Ardiente es el gran maloso de World of Warcraft. Bueno, después de Sargeras, ¿no? Perdimos nuestra inmortalidad, la misma esencia de nuestro ser. El traidor fue liberado de su prisión y Shando Tempestira desapareció en el sueño Esmeralda. Tiempos oscuros para todos. Y aquí viene un señor a romperme el rollo. ¿En serio, tío? Con lo bonito que estaba quedando. La sombra de los Caldorei, cierra los ojos y desaparece. Vamos a rellenar esto. Qué raros quedaron los elfos de la noche. La verdad que estuvo bien el remodelaje de los modelos de elfos de la noche. Para el que no lo sepa, el juego llevaba como 10 años sin remodelar los gráficos. La verdad que al principio lo remodelaron en esta expansión y al principio costaba... No sé, acostumbrarse, pero ahora la verdad me ponen los gráficos viejos y no los quiero ni regalados. Están bastante mejores estos. Bueno, vamos a seguir. No voy a explicar las cosas en plan que es la Legión Ardiente, ni Sargeras, ni todos esos rollos porque se van a volver locos. El WoW tiene una historia impresionante, tiene libros, tiene demasiadas cosas. Vale. Nuestra historia reciente está marcada por el conflicto y la violencia. Aún nos queda mucho sobre lo que reflexionar. Bien hecho, Serenia. Te queda una tarea antes de que puedas abandonar Cañadombría y salir al extenso verdor de Teldrassil. Tenaron Tormentagarre supervisa todo lo que sucede en esta cañada. ¿Cómo me trabo? Se encuentra en lo alto de Aldrassil. Si miras al sur, verás la parte inferior de la rampa que conduce hasta él. Sube por ella para completar tu instrucción. Ha sido maravilloso conocerte, Serenia. Me llena de orgullo saber que entre los elfos de la noche jóvenes hay algunos tan desinteresados y llenos de vida como tú. Harás grandes cosas por nuestra gente. Harás grandes cosas por este mundo hasta que nos volvamos a ver. Vale, pues... Mira, tenía que haber seguido al señor este. Vale, se sube por aquí. ¡Ah, te estás equivocando de lado! A lo mejor por ahí se llega antes y todo. Ah, me envié, ahora que lo pienso, no he recogido el correo. Me envié con mi sastre 1000 de oro, aunque sea para ir tirando. Y también me envié una bolsa de las grandes. Más adelante me envío más. Creo que por aquí, creo que era por aquí. O sea, yo hice estas misiones, pero las hice hace un montón de tiempo. Como decía antes, no voy a explicar muchas cosas a la historia, simplemente vamos a ceñirnos a ver lo de las misiones y a enterarnos pues de lo que nos podemos enterar haciendo las misiones del World of Warcraft, ¿no? Porque de verdad, este juego tiene demasiada historia. Les recomiendo un canal, eso sí, que se llama Prince Jaume o algo así. Se lo voy a poner en la descripción porque es un canal que merece muchísimo la pena ver. Ese canal está súper currado y el chico te va contando la historia de toda esta peña. Están aquí. Me alegra que sean de vestidas de vuelta, pero... Sigan hablando, sigan hablando. Oh, chismoseando y todo. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí, el canal del chico ese. La verdad que es buenísimo. Se curra unos vídeos impresionantes y te va contando la historia del World of Warcraft. Si quieren enterarse un poco del tema, se los recomiendo muchísimo. Vale, menos mal que es aquí porque llega a ser abajo y me suicido.
Saludos, sacerdotisa. Las pozas de la luna contienen las aguas del Pozo de la Eternidad, la antigua fuente de magia que tantos males ha traído a nuestro mundo. Los druidas usan las pozas y las sentinelas las veneran como santuarios de luna, y ahora hasta los Altonato que han regresado observan las pozas con nostalgia. Has oído lo que pasó justo después de la batalla del Monte Yal. Aún tienes mucho más que aprender, pero la misión que te encomiendo seguirá vigente durante tu recorrido por Teldrassil y Darnassus. Aunque podría contarte mucho más de las pozas de la luna y de Teldrassil, debo dejarte ir. Corithras Furia Lunar te está esperando. He puesto el agua que has traído en esta vasija. Llévasela. Estará en la poza de la luna de Dolanar. Coge el camino del sur de Eldrassil al salir de Cañada Umbría y sigue los adoquines cuando el camino gira al oeste. Ten cuidado, Serenia. Últimamente hay criaturas muy peligrosas en el bosque. Intentaré tener cuidado. Vale, pues... Teldrassil atrás... Vale, tengo que ir al sitio aquel, vale. Vale, esto va marchando, Estoy a nivel 5. Uy, ahora que lo pienso no he calculado a qué hora empecé a grabar. Bueno, pero no alargarme demasiado. No lo hagas, Sara. No lo hagas porque vas a morir. ¡No! 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 ¡Ah, que sí tengo caída de pluma! ¡Qué tonta! Vale. Entonces sí. No me había fijado, qué tonta. De hecho, tenía que haberme tirado para el otro lado porque voy a aprovechar para abrir el correo. Si ahora no ven a mucha gente, es porque estoy jugando a las 3 de la mañana. Y hasta ahora la verdad es que no suele haber mucha peña. Dios mío, el mismo señor... Estoy grabando este capítulo justo después del otro, creo que se nota. Y este señor sigue aquí, sentado, sin hacer nada. Y eso que me ha... O sea, entre que grabé el otro capítulo y he grabado este, me he tomado un café. Me he ido a darle de comer a la gata. Le saqué fotos a un par de babosas que estaban en mi casa. Vale, está aquí el este. Y mil de oro y tejido abisal. ¡Oh, sí! Tejido abisal. Bolsa rara. Vale, vamos a ponerla aquí. Efectivamente. Se nota la diferencia, ¿eh? Y vamos a hacer la misión. Lo de las babosas... Dios mío, ¿qué vídeos tan raros hago? Pero bueno. Lo de las babosas es que en mi casa... yo suelo estar despierta de noche, ¿no? Pero nunca había visto lo que vi antes. Le fui a buscar la comida a la gata y en el comedero de los gatos que estaba en el patio estaba lleno de babosas. Habían como unas 20 babosas comiéndose la comida de los gatos. Luego había una babosa que era del tamaño de mi mano. No sé, en la vida había visto tanta babosa junta. Es como la noche de los vampiros, pero en vez de salir vampiros salen babosas. No sé si... creo que por aquí no debería ir. No sé si voy a poder llegar. Porque esto no es Skyrim. No, por aquí no voy a poder llegar. Mejor ir por el camino. Eso me pasa por haber visto al cazador y tratar de seguirlo. Bueno, siguiendo un poco el hilo del capítulo anterior, como dije, como no sé muy bien qué hablar en estos capítulos, pero me apetece mucho grabar World of Warcraft, pues pensaba contarles un par de cosas a las personas que no han jugado nunca al juego, por comentarles así. Ah, algo que se me ocurrió antes de decirles, bueno, se los digo ahora cuando coja esta misioncita de aquí, porque yo quiero leérmelas todas. ¿Cómo se llama? Porzanius. Saludos, joven sacerdotisa. ¿Me podrías prestar tu ayuda? Tengo un paquete de hierbas que debo entregar en la ciudad de Dolanar, pero todavía tengo asuntos pendientes con los druidas de Cañada Umbría y no puedo irme. ¿Puedes entregar este paquete por mí? Su destinatario es el tabernero Keldamir, de la posada de Dolanar, que se encuentra un poco más adelante en dirección sur. Tienes asuntos que atender, pero estás aquí parado al lado de dos estos. Vale, muy bien. Podrías ir tú a llevar eso, pero bueno, no importa. Lo que les iba a comentar, hay otra raza de elfos, que es la de los elfos de sangre, que de hecho son elfos de la Horda, y, o sea, pertenecen a la facción de la Horda. Y bueno, estos, los elfos de la noche, que es lo que tengo yo, esta señora de aquí, son los antepasados de los elfos de sangre, si no me equivoco. Pero bueno, lo que iba a comentar es que una curiosidad es que en el mundo, o sea, en las ciudades y demás de los elfos de la noche, los guardias son solo mujeres. Nunca he visto un guardia que sea un hombre. En cambio, en las ciudades de los elfos de sangre, todos los guardias que he visto son hombres. No sé, me parece algo curioso. Una tontería de estas que comentar. Vamos a reconducir un poquito el tema. Como les iba a decir, cositas así que puedan interesarles si van a empezar a jugar. Bueno, primero que sepan que existen dos tipos de servidores. Oh, mira, el señor pervertido. Digo señor pervertido porque es como un sátiro. Es un sátiro. Sátiros son pervertidos.
Bueno, vamos a ver la misioncita que nos da. Veo que tienes ganas de trabajar. Por suerte para ti no hay un día que pase que no desee tener cerca a una inocente sacerdotisa a quien proponerle mi oferta. ¿Sabes, Serenia? Puedo hacerte muy feliz y ofrecerte cosas que jamás hubiera soñado tener. Pero para ello deberás traerme una serie de objetos. Para desempeñar mi trabajo en el bosque, a veces necesito ciertos componentes. Tráeme colmillos de sable de la noche, plumas de lechuza estrígida y muestras de seda de araña teje madera. Y que esto quede entre nosotros, elfa de la noche. Pervertido. Pero bueno, vamos a llevarle las cosas a ver qué hace. Bueno, como decía, aparte de los servidores que comentaba en el capítulo anterior de PvE y PvP, tengo un poquito de lag, que estoy subiendo un vídeo. Pues aparte de esos servidores, tienen que saber que existen dos servidores, dos maneras de jugar al WoW, ¿no? Una es con el oficial, o sea, con el servidor con el que tienes que pagar todos los meses, como les comentaba. Y la otra es por medio de servidores pirata. O como los llaman, no sé por qué los llaman así, servidores privados. Pero bueno, es el servidor pirata de toda la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, obviamente en los servidores pirata, en teoría no tienes que pagar. ¿Por qué digo en teoría? Porque lo más probable en muchos servidores es que si pagas dinero, tengas ventaja frente a otros jugadores. Esto ya supone un claro fastidio, ¿no? Porque tú quieres currarte tu personaje y tener las mismas posibilidades de ganarle a otra persona. No que sea como en los juegos pirata, en los juegos free to play, que en la mayoría, pues la gente te gana a golpe de talonario, ¿no? Porque yo pago tanto dinero, tengo al personaje súper tocho y en la vida vas a poner ganarme. ¿Por qué no me sueltan plumas los pajarracos asquerosos estos? Bueno, pues puedes jugar así con servidor pirata y el otro modo es, pues como juego yo, en el servidor oficial. Palabra de poder escudo. Vale, esto es un escudo. Vamos a poner por aquí. Bueno, yo no les recomiendo que jueguen en un servidor pirata. Ni siquiera les recomiendo que empiecen en un servidor pirata. En el oficial tú puedes coger y jugar hasta el nivel 20 gratis. Ahora tienes una serie de restricciones. Creo que solo puedes tener 10 monedas de oro. No puedes hablar por el chat general, sino solo utilizar el chat de Sir, que es este. En plan, haces así. Y solo te lee gente que esté alrededor tuyo, en plan cercano. Pero hasta el nivel 20 la verdad es que tienes tiempo para darte cuenta si este juego te gusta o no te gusta. Y como les comentaba ahora, la verdad es que está bastante barato. Y con el sistema de las fichas, si te lo curras, en un mes puedes sacar 30.000 de oro perfectamente, ¿eh? Currándotelo y subiendo profesiones y demás, lo puedes conseguir. O sea que si van a empezar a jugar, yo lo que les recomiendo es eso, que vengan al oficial y prueben aunque sea la cuenta starter hasta el nivel 20. Otra opción es que se queden jugando en el nivel 20 eternamente. Que lo crean o no, hay muchísima gente que hace eso. Yo conozco gente que lleva años jugando al nivel 20. Bueno, vamos a entregar la misión. ¿Por qué has tardado tanto, Serenia? He estado esperando a que llegaras con todo lo que necesito. Lo has hecho. ¿Quién habría imaginado que yo, Zenause Pezuña, conseguiría que una elfa de la noche hiciera lo que se me antojara? Yo no, la verdad. Pero así es. Este maravilloso mundo está lleno de sorpresas. Tres zurras por nuestra inocente de hoy. Maldito, me ha tomado el pelo. Pero he subido de nivel. Y ya está, ¿no me cuentas nada más? Tío, ¿es algo? ¿Y ahora qué? Pues nada. En fin. Tanto rollo y no hacen nada. Bueno. Pues eso, que si van a empezar a jugar, la verdad es que les recomiendo eso, que entren en el servidor oficial, porque jugar en un servidor pirata no merece la pena, y menos si te gusta el juego. Aparte de eso, de que tienes, en casi todos existen los micropagos, en plan pagas un poco el servidor y consigues tal rollo, muchos suelen tener fallos, y aparte es un servidor ilegal, o sea que en cualquier momento se puede caer, y puedes perder tú a todos tus personajes, absolutamente todos tus personajes, y les aseguro que en este juego, si les gusta, se van a dejar horas y horas y horas. Bueno, voy a callarme un poquito. Vamos a coger la ruta de vuelo. Las rutas de vuelo son para viajar, obviamente volando, de un lugar a otro, a cambio de una cantidad. Ahora no me cobran, supongo, porque soy tan casposa que ni siquiera le da pena cobrarme y todo. En este juego se puede volar. Cuando suba más de nivel podré tener una montura voladora y podré volar por el mundo. Pero imagínense lo que se tarda en volar desde aquí hasta aquí. Pues se tarda bastante, entonces muchas veces sale más fácil coger una montura voladora. Bien, búsqueda de redención. El consejo del bosque se ha enterado de que ayudaste a Zenause Pezuña, un sátiro enemigo del bosque. Como buena elfa de la noche que eres, no deberías dedicarte a mancillar el bosque matando criaturas de la naturaleza. Sí, bueno. Has de reparar tu error ante el consejo si deseas seguir siendo amiga de Teldrassil. Dale a Nause Pezuña una lección y recibirás tu perdón. Las bellotas viles son semillas corruptas que caen de los árboles y que expulsan humo verde. Dale algunas a Nause Pezuña. Él creerá que se trata de un inofensivo aperitivo. Que las estrellas sean tu
Claro, porque después de engañarme, seguro que piensa que tengo buenas intenciones para con él. A ver qué hice tan yokai, o como se diga. Gaerolas, tal vez en el celador del túmulo de Vanethil, me dio una vez un atrapasueños esmeralda. Ese poderoso amuleto es capaz de extraer la energía del sueño esmeralda y dar buena suerte a quien lo porta. Por desgracia me lo ha dejado en aldea Brisa Estelar. A pesar de que en un tiempo Brisa Estelar fue un lugar tranquilo, ahora ha sucumbido a la corrupción de los Furbolgs que ahí habitan. ¿Estás dispuesta a recuperar mi atrapasueños, sacerdotisa? No tengo nada mejor que hacer. Vale, aquí hay profesiones, primeros auxilios. Bueno, no está de mal aprender primeros auxilios. Te escucho. Es verdad que me pasé 1000 de oro. O sea, no tengo problema de dinero ahora mismo. Vamos a vender la morralla, que no quiero para nada. ¿Esto qué es? Objeto de misión. Ah, vale. A vender todo esto. Todo esto. No tenía que haber vendido el bastón porque me da la sensación de que era mejor que el que tengo. Sí. Vamos a recuperarlo. Eso es algo bastante útil, poder recuperar las cosas que has vendido. Vamos a ponérnoslo y vendemos la basofia esta. Yo de profesión lo que quiero es inscripción, que es la última profesión que me falta para tener ya todas las profesiones del WoW. Y secundaria no sé qué me pondré. ¿Alguno con inscripción? No, vale. Bueno, vamos al pozo. Vale, tengo que entregar también las misioncitas de por aquí. Estructura de mascotas de duelo, no me hace falta. Reparar. La armadura y demás se desgasta, o sea que hay que tener oro aunque sea para poder reparar. Pero bueno, eso subiendo de nivel, la verdad es que hoy en día conseguir oro no es nada difícil. Se avecinan problemas en el bosque. Gaerolas Talvetren es el gran celador de los druidas hibernantes de la garra del túmulo de Vanethil. Su función como protector de los adormecidos es preservar su seguridad de modo que no se rompa el pacto que tienen con Isera. Pero hace tiempo que no sé nada de él y me inquieta. Viaja al este hasta la aldea Brisa Estelar para hablar con Gaerolas y regresa para informarme de todo. Cuando apaciblemente me qued... Ay, no. Cuando sepa que mi hermano duerme apaciblemente me quedaré más tranquilo. De acuerdo. Como somos tontos, somos los criaditos de todo el mundo aquí. No más instructores, ahora que lo pienso. Dándole aquí también puedes poner que se te marquen en el minimapa los instructores de profesiones. Pero no se ve que aquí no hay más. Solo tenemos a las de... primeros auxilios. Vale. Tabernero. Paquete de Dolanar. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? ¿Vienes para alojarte en la posada? ¿Necesitas una piedra del hogar? Ah, sí, el paquete de hierbas de caña de umbría. Es una lástima que no lo haya podido traer el propio Porzanius, pues él y yo tenemos mucho de qué hablar. No obstante, me alegro de que hayas venido a traerme las hierbas. Ya que estás aquí, aprovecha para descansar. Los héroes han de velar por su fuerza y ánimo y buscar un descanso y solaz cuando sea necesario. Si no se proporciona paz al cuerpo y la mente, el fracaso es inevitable. Así pues, descansa. Ay, qué fino, qué bien habla. El laje es muy intenso. Ah, vale, es que tengo que elegir una recompensa. Salud, maná. Ah, sí, salud. Vale, aquí viene otra de las cosas del WoW, que es fijar tu hogar en esta taberna. Le das aquí, le das a aceptar. Entonces cada vez que quieras volver aquí, solo tienes que darle clic derecho a piedra del hogar. Y te empezará a llevar pues a donde hayas puesto la piedra del hogar. La piedra del hogar solo se puede poner en las tabernas. Pero bueno, bastante útil la verdad. Sobre todo cuando no tienes montura y tienes que ir a pata a todos lados. Ahora hay una montura que es si tienes un montón de reliquias. Los personajes de nivel 1, 2 y tal, puedes tener montura. Hasta el nivel 20 oficialmente no puedes tener montura. Pero si te compras 70 reliquias, creo que es. Si consigues 70, sí que puedes tenerla. O sea, yo paso de gastarme la pasta, prefiero caminar. Saludos, sacerdotisa. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, vienes de parte de Tenaron. Bien, tenemos mucho de qué hablar y mucho que hacer. Antes de empezar con la tarea que nos atañe, deberías asimilar las enseñanzas de esta posa de la luna. Deja que te cuente más sobre el cometido que debes realizar. Los druidas de Darnassus usan el agua de las pozas de la luna de Tedrassil, que deben rellenarse de vez en cuando. Usando estas ampollas especiales puedes recoger agua de las pozas de la luna. Coge esta vasija y va hasta la poza de la luna que está a las afueras de la aldea Brisa Estelar, al este. Llénala de agua y tráemela de vuelta. Presta atención a las lecciones de las pozas para evitar repetir nuestros errores. Vale. Bueno, esto ya se lo leen ustedes si quieren. Ah, mira, si me lo está contando este señor, pensé que era este. Oh, pobre. Está contando las desgracias que han pasado los pobres elfos nocturnos. Pobrecitos míos. Bueno, vamos a coger la misión de aquí. Esta creo que es la instructora, sí, de cocina. Instructor de cocina. Pues me gustaría aprender cocina.
Siempre es bueno tenerla, aunque no, que no vayas a subirla. Recuerdos nostálgicos. Una amiga mía, la hermana Akine, se está formando para convertirse en sacerdotisa de la luna en Darnassus. Dejó Dolanar para estudiar en el templo del año pasado. En sus cartas dice que se encuentra bien y que está aprendiendo mucho, pero que echa de menos su casa y a sus antiguos amigos. He recopilado un libro con sus recetas favoritas de Dolanar. Si tienes tiempo, ¿podrías llevárselo a Darnassus? Puedes pagarle un viaje en hipogrifo a Fidelio. Se encuentra en el centro de la ciudad, justo al otro lado de la taberna. Bueno, obviamente esto lo vamos a hacer en otro momento, porque no me voy a ir ahora a Darnassus. Vamos a hacer primero las misiones que tenemos aquí. Pero eso creo que lo vamos a hacer en el siguiente episodio, porque como dije, pues no quiero que sean muy largos los capítulos. Así que nada, espero que el vídeo les haya entretenido, cosa que dudo, pero bueno, por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que tienen demasiado que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno!